Manny Trillo en el viejo Yankee Stadium representando a la Liga Nacional. Entre dos, el batazo de Riley. Acuña viene, raudo por la tercera, lo mandan para la goma. Viene el disparo, el home, tarde y anota en carrera. El líder en anotadas de la Liga Nacional vuelve a hacerse presente en el primer inning. Sus carreras anotadas en el primer inning, 26 de las 72 ahora. Como lo está haciendo Ronald Acuña Jr. Profundo el batazo, atrás, atrás, atrás. ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular de Matt Olson, su número 27 de la temporada. Se trae dos para la goma y ya Atlanta. Conecta profundo por la derecha, atrás, atrás. ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular de Eddie Rosario. Brazos jóvenes con los cuales cuenta esta organización. Brazos potentes. Grande por la derecha, atrás, atrás. ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular de Jesús Sánchez, su séptimo de la temporada, se trae dos para la goma y Miami está en el juego, se acerca 5-2. Batazo profundo por la izquierda, atrás, 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 ¡enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular de Jorge Soler. Miami también muestra su fuerza jonronera. El número 20. Rangers, que están en el primer lugar de su división. Arizona. Grande por la izquierda. ¡Enorme! ¡Qué pedazo de tablazo! ¡Olvídenlo! Cuadrangular de Austin Riley. Viene de 2-2. Doble y jonrón. Inning número 11. Por la derecha el batazo. Sánchez con dominio y hace la jugada. Viene para la goma Matt Olson y anota en carrera fácilmente. En el tercero, su número 15 de la campaña. Y aquí suelta esta línea imparable en la derecha. Viene Alvis para la goma. El disparo al hombre. Tiene 6 extra bases. Batazo elevado profundo por la izquierda, atrás, atrás, ¡enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular de Matt Olson hacia la banda contraria, su segundo del juego, el número 28 de la campaña, se trae dos para la goma y Atlanta gana ahora 10 carreras por 3. Quinto cuadrangular para Matt Olson, o quinto. Por segunda de frente, Arraez retira en primera a Rosario. Anota. Conecta línea potente, imparable a la derecha. Viene para la goma Ronald Acuña Jr. con la número 73 anotada para él. Exitoso, sin ningún tipo de duda, Fernando. Grande por la izquierda, atrás, atrás, atrás. ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular de Sean Murphy, su número 14 de la campaña. Sigue el ataque despiadado de los Bravos de Atlanta. Roletazo duro por el medio del campo. Tiene Arcia, retira en primera a Sánchez. Para el primer out del inning, anota desde la tercera a Berti. Les ha lanzado 33 innings, permitiendo solo una carrera. Grande por la izquierda, atrás, atrás, atrás. ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular de Ronald Acuña Jr., su número 20 de la campaña.
Se disparan listas, 20 jonrones, más de 30 impulsadas, más de 50 remolcadas. Conecta elevado por el centro, Harris con dominio y hace la jugada para el tercer out del inning. Se terminó el juego de pelota, victoria abultada, amplia, contundente para los Bravos de Atlanta. De 16 carreras por 4 sobre los Marlins de Miami. Un mensaje para el equipo de Miami que venía con gran inspiración a Atlanta. Con esta paliza tremenda. Triunfo número 54 de Atlanta por solo 27 derrotas. Y cierran un mes espectacular. Efraín, 21-4 en junio para el líder de la Liga Nacional. Vimos.